espera que la gente se conecte un poco. Hola, Adelaida. Berlin, ¿qué es lo que, bro? En lo que la gente se conecta, déme ir dándole la vista porque ustedes vean que lo que. Una vaina bien. Guadalupe, mi amor, dime. Giancarlo, Carolina, señores, veo que la gente nuevamente se están descontrolando con el chisme, con la tiranía. Vamos a vivir la brujería en paz. Cada quien está haciendo su diligencia como puede. Maribel, dime a ver, Maribel, ¿qué es lo que es? Adelaida, cuéntame. Yo no puedo irme un momento de vacaciones porque tengo que estar pendiente. No me asure, bro. Ay, Dios mío. Hola, tu fiera, Raiza. Víctor Manuel Rijo, de lo mío. Señores, oigan bien. Le voy a dar una luz porque no sé en qué momento después dañar el internet. Es sobre el evento del 18 de este mes. El 18 de este mes, la romana, oigan bien, la romana va a temblar. La romana, República Dominicana, va a temblar. Pedro Antonio Rivera, ¿qué es lo que, bro? Dime, Elvi Morota, sin virlo, ropa, no me asure. Señores, estamos, oigan bien, la gente de San Pedro. Estoy pensando mandarle una guagua gratis a la gente de San Pedro y una guagua gratis a la gente de Guaymate para que vayan a apoyar ese evento. Mucha gente no sabe de qué se trata. Voy a tratar de explicarlo un poco. Ahora mismo yo me encuentro en Santo Domingo, que acabo de cerrar. Se puede hacer un contrato. Nosotros, Banda Gueto, ¿cómo le explico? Banda Gueto va a ser encargado de varias campañas políticas en la parte musical. Me explico. Por ejemplo, en la tarima, vamos a suponer Lionel, de Lionel. Lionel va a tocar, ¿verdad? Tú sabes que vienen varios artistas. Estamos a La Para, está Chelo Chá y un sinnúmero de artistas que apoyan, vamos a suponer, el PLD. Que nosotros no vamos a apoyar aún todavía ningún político en sí todavía. Porque, denme un segundo, me están pidiendo para transmitir, dame quién. Adelaida, yo te invito ahora. Entonces nosotros, oigan bien, nosotros vamos a abrir tarima. Nosotros vamos a estar con una tarima de nosotros, los religiosos. Porque no es justo que nosotros como quiera votamos. Dicen, ah no, Giovanni está loco, pero que Giovanni está hablando de política. Pero nosotros somos dominicanos y como quiera votamos. Y al final la religión de nosotros no la toman en cuenta. Nos tienen obviados. Nosotros no existimos, somos la parte oculta. Entonces nosotros estamos tratando de resolver esa causa. ¿Cuál va a ser mi función? El 18 de este mes, ¿verdad? De este mes, a Banda Gueto lo van a juramentar. Nosotros vamos a tener voz y mando, igual que cualquier artista. Por ejemplo, sujeto se va a presentar en la tarima tal, Banda Gueto va a tener la tarima tal. El que le guste la religión va a poder asistir a la tarima tal. Nosotros vamos a estar ahí. Entonces, ¿cuál es la función del 18? El 18 a nosotros, Banda Gueto, nos van a juramentar. Llámese policía, ayuntamiento. Nadie va a poder ponerse con nosotros porque nosotros vamos a estar en la ley, digamos. Nosotros vamos a estar en la ley y lo que digamos nosotros, eso va a ser. Entonces, esa es la vuelta del 18. El 18, si Dios quiere, a Banda Gueto lo van a juramentar. Y nosotros ya tenemos asignados 3 guaguas a 3 ciudades que nosotros queramos. Estoy pensando en San Pedro, Guaymate y una guagua de La Romana para partir de donde nosotros vamos a iniciar, porque nosotros vamos a hacer calentamiento en Piedra Linda, en Villahermosa. Luego, vamos allá al centro de la ciudad y no lo quiero hacer a pie. Yo quiero calentarme un ching, andarme un ching a pie en el barrio y nos subimos en la guagua.
Y la gente de San Pedro que nos esperen a nosotros en el sitio donde nosotros les digamos, que se encuentren con nosotros donde nosotros iniciamos. Y si la vuelta se da, un ejemplo, la vuelta se da, nosotros vamos a pertenecer al sector interno, que no va con ningún partido. Sector interno no va con ningún partido. Antes que alguien diga algo negativo, piénsenlo, analícenlo. Todo líder de cada país, como Nelson Mandela y un sinnúmero más de líderes, siempre empezaron por una causa y al final tuvieron que recortarse un poco de la política, porque eso es lo único que domina el mundo. Tú quieres un buen trabajo, tiene que ver con política. Tú quieres lo que tú quieras. Yo creo que hasta para tú comer tiene que ver con política. Entonces, a veces nosotros somos rebeldes, no nos llevan de nada. ¿Cuántos brujos trabajan? Son brujos. Y en la calle no puedes decir ni que son brujos porque no lo respetan. Una ley, te para un policía, tú no puedes sacar un carnet. ¿Qué tipo de trabajo tú haces? Ah, no, yo soy brujo de boca. Pero si nosotros empezamos a darnos respeto, a darnos el valor que nosotros meritamos, nos van a respetar. ¿Y cuál es la función mía? Que sigamos siendo escuchados, que donde nosotros lleguemos nos respeten. Entonces ya nosotros somos una masa avasallante. Nosotros somos una masa avasallante. ¿Qué debemos hacer? Darle calor a eso. Nosotros tenemos voz y mando, lo que pasa es que no nos damos el valor. No nos apoyamos uno con otro. Fulanito hace algo, lo que estamos es preparados para criticar a fulanito. No decir, fulanito, si la cosa te está yendo bien, que siga caminando así. No, no, no. Siempre estamos para poner defecto y siempre está la defensiva. Entonces, el 18 de este mes, óiganme bien, el 18 de este mes, nosotros vamos a darnos a respetar. Escúchenme bien, eso no es de qué cosa de violencia ni nada. Yo acabé de salir del Congreso hoy, Giovanni Ghetto, en el Congreso, firmando un papel. Pero ¿qué pasa? Ya públicamente va a ser el 18. Públicamente va a ser el 18 y la gubernamentación, como yo soy de la Romana, va a ser la Romana. Como yo soy de la Romana, va a ser la Romana. Yo voy a tener que irme ahora, pero recuerden bien lo que les estoy diciendo. Cuento con ustedes y el 18 nosotros vamos a prender la Romana. ¡Rompe!